Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a un nuevo video del canal Pandora Box Freaky. Yo soy Pablo y bueno, en el video de hoy voy a hacer un video que hace rato que quería hacer y se me complicaba. Y más que nada por el tema de flojera, que me llevó bastante tiempo, pero bueno. Varios me pidieron, así que lo quería hacer. Voy a estar mostrando la colección de mangas que tengo. Así que bueno, son bastantes tomos los que tengo, así que bueno, espero que les gusten. Y nada, como siempre les digo, si les gusta el video, denle like, comenten y suscríbanse. Así que bueno, espero que les guste. Bueno gente, acá empezamos con la colección, la primera estantería. Acá, como pueden ver arriba, una colección de Batman que venían en los puestos diarios de DC. Ahí dos Funko Pop de la película It, un gatito y un duende. Bueno, empezamos con los mangas. El primero es de Neko Machine de Akira Toriyama. La verdad que no tenía mucha fe, pero muy bueno está, lo recomiendo. Tomo único, un cabarrisa, un gato mágico, onda Majin Buu. Es una parodia a la saga de Majin Buu. Pero no tiene nada que ver con Dragon Ball, aparecen nomás los personajes, pero es otra historia distinta. Continuamos con Osamu Tezuka, la canción de Apolo, la verdad que buenísimo, es lo único que leí del maestro, pero muy bueno, muy recomendable, así que si ven algo de Tezuka les recomiendo que lo compren. Seguimos con Historias de un espejo de Rumiko Takahashi, es la autora de Ranma, también es tomo único. Y la verdad que me re gustó, son varias historias cortas. Toca mucho el tema de lo sobrenatural, del folclore japonés. Y la verdad que muy linda la historia, recomendable. Después seguimos con Jojo, la saga 1 y 2, ¿están? Completa. Así que por ahora hice un parate de Jojo, porque una por el tema de espacio. Y bueno, decidí seguir con otras series, pero también, si buscan algo de acción, está muy bueno. Bastante de pelea y onda Dragon Ball, pero muy copado. Seguimos con Erased, hasta el tomo 8 y el tomo Re. Está completa también. Hice un video, así que bueno, se pueden buscar. Está en el canal. Continuamos con Evangelion, también completa. También una serie buenísima, muy recomendable. Si vieron el anime, recomiendo el manga porque hay algunas cosas que cambian y está muy buena. Clásico. Otro clásico, Tokyo Ghoul, también completa. Muy bueno. Seinen, sangre, peleas. bueno, después Solanin de Inyo Asano. También es un tomo único, zarpadísimo. Uno de los tomos únicos que más me gusta este. El delirio de Annie de Andrea Chen. Es una autora argentina. Y la verdad que no me acuerdo mucho. Está más o menos pasable, un 6. Lo tendría que leer de vuelta. Pero la verdad que la edición que hizo Ibrea, me acuerdo que salía bastante barato en ese momento. Y es todo a color. Los dibujos buenísimos. Pero sí, la historia muy, muy flashera. Tendría que verlo de vuelta. Y bueno, ahora ahí no sé si filmaste esto. De McDonald's. Estoy acá con mi asistente especial. Esto eran uno de los huevitos Kinder que venían en las tatuillas. Están ahí cuidando el reloj del tiempo. Bueno, continuamos con la segunda estantería. Esto no es manga, pero está muy buena, es una guía de Dragon Ball Landmark, que es de analiza todo el universo de Dragon Ball. La verdad que es muy bonita, y bueno, más adelante haré un video, porque está muy buena la edición y todo lo que contiene. Seguimos con el maestro del horror, Junji Ito, Black Paradox. También hice un video de este, así que voy a dejar los enlaces de todos los mangas que ya recomendé. Así que arriba dejo los enlaces.
Zelda también, estos son autoconclusivos, la verdad que muy buena también la edición y me gustaron mucho. Adapta cada uno un juego, esta Ocarina del Tiempo, también muy bella. Si buscan algo de aventura, acción, está muy buena. Toques de fantasía. También la paré porque una que es bastante cara y tema lugar, no sé, veré más adelante que hago. Seguimos con Blood. A ver, voy a correr esto. Este de Blood es un tomo único de The Last Vampire 2000. También está bueno. Si les recomiendo que vean el anime primero y después lo lean, porque si no, no van a entender mucho. Pero está bueno, tiene bastante gore, bastante fuerte, algunas escenas medio zarpadas tiene. Pero está bueno. Después, bueno, Gun, Battle Angel Alita, clásico, uno de los mejores seinen que leí. La verdad que buenísimo, 100% recomendable, 9 tomos aparte. Resident Evil 5 tomos, que también ya hice video, así que no voy a hablar de este. También muy bueno, acción, así que zombies, recomendable. King Games, está re bien en realidad. Primero viene este, que son los 5 tomos, y después está la extensión, Stream. La verdad que una serie está buena, me gusta, pero al final la recagaron. Después la secuela malísima. Así que recomiendo si quieren, pero ya le digo, al final medio choto. Bueno, I Am Hero, también otra de zombies, buenísimos, también seinen, así que también completa. Yo me quedé por acá, así que me tengo que poner las pilas y terminarla. Pero hasta ahora la verdad que tuvo un viaje, una onda muy parecida a The Walking Dead, pero ambientada en Japón, así que está bueno cómo es el tema allá de zombies. Así que más adelante veré si hago un video, porque la verdad que me gusta mucho. Y bueno, por último esto, que no es manga, pero bueno, es como una especie de Shonen Jump que fracasó en español. Así que miren lo que es enorme. Me lo compré porque estaba re barato. Demasiado barato. Bueno, continuamos con la tercera estantería. Tenemos a Uzumaki, de vuelta de Junji Ito. Esta para mí es la mejor obra que sacó, y es la más conocida también, pero bueno, para mí es la mejor. Tomo único, y bueno, son varias historias que se entrelazan y la verdad que es muy recomendable. Si tienen algo de horror, acá lo tienen. Seguimos con Koyuharu Gotouge, Short Histories. Es un tomo único también y son varias historias que toca el tema de lo sobrenatural y el folclore japonés. También muy recomendable, tomo único. También hay video, así que si quieren ahí dejo arriba para que lo vean, está la reseña. Seguimos con Fullmetal Alchemist, también completa, hasta el tomo 27. También, bueno, ¿qué puedo decir? Ya deben conocer todos. Miren lo que es esta edición. Ahí está. Miren las letras esta. El último tomo. Muy recomendable. Una de las mejores shonen para mí. Está siempre en un top 10 seguro tiene que estar este manga. Y el anime también lo recomiendo. Brotherhood también está muy bien adaptado. Así que si quieren ver anime bueno, Full Metal. Seguimos con Hellsing. De Kota Hirano, son 10 tomos, también completo. También de seinen, también muy buen seinen. Mucha acción, vampiros, por supuesto, Alucard. Y también muy recomendable. Mucha sangre, es muy gore. Pero muy buena la historia, la verdad que todo el universo que hizo. Ahí. Así ven el dibujo, la verdad que muy buenos dibujos. Se nota mucho cómo va mejorando el autor. Pero bueno, la verdad que muy recomendable. Y por último, Video Gear Eye, de Masakazu Katsura, uno de mis autores favoritos. También completa. También hay video, así que busquen el video que ahí hablo
Pero un shonen muy bueno también. Bueno, seguimos con la cuarta estantería. Acá, como pueden ver, en primer plano tenemos unos hermosos dinosaurios de mi querida y amada novia. Así que bueno. Y bueno, empezamos. Gantz, tenemos del tomo 1 al 37. También está completa. Seinen del puro, la verdad que una de las mejores Seinen. Zarpadísimo los dibujos de Hiroya Oku. Acá está la edición, la verdad que pasable, ¿eh? Una de las ediciones viejas, pero bueno, tenía página color. Se me acerca un poquito más. Y bueno, mucha acción, muertes, monstruos y Gantz y tetas. Ahí pueden ver el dibujo. Arriba. Seguimos con Danganronpa, 4 tomos. La verdad que una serie que no tenía mucha fe, la compré usada, muy barato estaban y me sorprendió, está muy bueno. De survivales, el género ese, que es el onda Battle Royale, así. Pero está muy buena también, 4 tomos, así que también la recomiendo. Si le gusta ese género que se van matando entre sí y tenés que adivinar quién es y esa onda. Bueno, seguimos con Steins Gate. Son 3 tomos también. La verdad que es muy buena. De viaje en el tiempo, acción, algo con un toque de comedia. También otra serie que no conocía. Conocía los videojuegos. El videojuego también lo recomiendo, está muy bueno. Así que muy buena. De viaje en el tiempo, si le gusta. Muy buena. Y por último, Mirai Nikki, 12 tomos son. Yo vi el anime. Estos mangas todavía no los leí porque recién Ibrea los reeditó hace poco, el 1, 2 y 3. Así que me costaba porque esto también los compré re baratos, así libros usados. Y bueno, fui completando, pero tenían que reeditar el 1, 2 y 3 que no lo tenía, estaban agotados. Así que hace poco que la completé y bueno, la tengo muchas ganas de leerla porque es un estilo Danganronpa, ese género así, y me gusta. Así que más adelante la leeré en una reseña. Y bueno, tenemos acá la última estantería de esta repisa. Ahí está, muchas gracias. Empezamos con Vagabond. 37 tomos del sensei Inoue, Takehiko Inoue. Esto también es una de las mejores series para mi criterio, una de las mejores seinen. Buenísimo, ya es el mismo creador de Slam Dunk, pero es increíble el dibujo que tiene. Para mí es el mejor dibujante de mangas, el mejor para mí, a mi criterio. Así que, ¿qué puedo decir? Bueno, está ambientado en la época antigua de Japón. Y bueno, después más adelante voy a hacer un video hablando un poco de esta serie, que la verdad que la recomiendo mucho. Pero bueno, es de samurái. Y la historia de este personaje, cómo va creciendo y todas las hazañas que hacen. Es muy groso allá en Japón. Así que bueno, la verdad que también lo recomiendo. Si bien no está inconcluso, porque el autor hizo hiatus. Pero bueno, vamos a ver cuando. Esperemos que la termine una vez y que no se muera. Bueno, seguimos acá con Ataque de Titanes, o Ataque a los Titanes. También súper reconocida. Tengo hasta el tomo 27 más o menos. Sí. También vi el anime. Estoy en la última temporada, pero estoy más o menos quedé por la mitad. Así que bueno, veré cuando termine el anime, la última temporada, y lo leeré. Está muy bien. El anime está muy bien adaptado al manga, digo. Y la verdad que los dibujos muy buenos. Mejoró muchísimo el autor.
Así que también, un clásico. Clásico de clásico. Bueno, seguimos con NHK. También completa, 8 tomos son. Es un shonen. La verdad que buenísima esta. Es un shonen viejo, pero muy recomendable. Mucha comedia. Está bueno, es de un chico que es Iko Komori, creo que es, si no me equivoco. Pero bueno, son esos japoneses que viven encerrados durante años en su habitación y no salen. Entonces trata de una chica que lo quiere ayudar a rehacer su vida, que busque un trabajo y vuelva a salir del encierro. Pero la verdad que es genial, genial, muy buenos los personajes y las cosas que le van pasando. Muy divertida. Así que también recomendable. Vamos por acá. Y tenemos por último Gio, tomo 1 y 2. De vuelta del autor Junji Ito. También bastante desagradable, asquerosa. No es tan de terror, es más asco da. Pero está buena también. Muy buenos los dibujos, como siempre, de Ito, me gustan. Así que también la recomiendo. Si buscan algo de este estilo, muy buena. Y bueno, por ahí abajo tenemos Battle Royale. También completa, son 15 tomos. Bueno, esto que puedo decir, es un manga que marcó un género, inventó un género que es el Battle Royale. Para los que no saben, el Fortnite está basado en esto, que son, que se matan entre todos, digamos, literalmente. Pero no, la verdad que está muy buena la historia. También voy a ver si hago un video porque se lo merece. Un seinen también muy bueno. Tenemos Blue Seed. Que también tomo único. Más o menos está, lo vi, es de Yuzo Takada. Este lo vi en Locomotion, el anime. Pero la verdad que el tomo este, pasable. Para pasar rato está bien, cumple con eso de fantasía y monstruos. Y bueno, por último, The Chameleon Jack de Inoue, que también es un tomo único. Son varias historias cortas y la verdad que no lo recomiendo. Yo pensé que iba a ser mejor porque uno de los inicios tiene como un one shot de lo que iba a ser Slam Dunk, pero las historias no están tan buenas y los dibujos medio flojos. Así que la verdad que no lo recomiendo este. Bueno, gente, acá estamos en la segunda biblioteca. Empezamos con la primera estantería. Acá son cómics, pero bueno, están toda la colección de SimCity, de Frank Miller, la verdad que es muy buena, recomendable. Pero bueno, eso lo voy a dejar para otro video del tema cómics. Después acá tengo de La Torre Oscura, 2 tomos, que también más adelante lo voy a mostrar. Y de manga seguimos acá, seguimos con Akira, la colección completa de Omnipresses. La verdad que me gusta mucho la edición, muy buena, miren lo que es este tomo, enorme. El papel también, si bien es medio amarillo las hojas, pero no me desagrada. Y está muy buena. Por ahí lo que choca un poco es el tema de la traducción, que es media mala la traducción en neutro. Pero la verdad que bueno, un clásico también, el seinen, buenísimo. Si le gusta, o sea, tiene que estar en la biblioteca. Continuamos con Dragon Ball Broly. Esta es una adaptación de la película, o sea que son los fotogramas de la película. Está todo a color y bueno, una de las mejores películas de Dragon Ball para mí. Así que también la recomiendo, está muy bueno. Después Yakko, también tomo único de Akira Toriyama, que también es un tomo, otra historia, pero del universo de Dragon Ball. Bueno, continuamos con todo Dragon Ball Super, hasta el tomo 14, que es uno de los últimos tengo. Yo me quedé cuando empieza la saga de Moro, así que tengo bastante para leer. Pero ahí tengo entendido que repunta bastante la saga esa. Después de Dragon Ball también otra historia en el universo. Se llama La vez que reencarné en Yamcha.
Después de Katsura Kira también está muy bueno, también tomo único. El dibujo es de Katsura y el guion es de Akira Toriyama. También lo recomiendo, está bueno. Continuamos con Katsura. Toda la saga de Zetman completa, los 20 tomos. Para mí, miren lo que es. Alcanzó el tope máximo en cuanto a dibujo, la verdad que ya es genial lo que hace. También es uno de mis autores favoritos en cuanto a dibujo. Dibuja muy bien. Y la historia está buena, pero ya dejó de lado el tema de shonen romántico y triángulos amorosos para hacer esta historia que es así media futurista y de superhéroes, digamos. Al estilo Batman y esas cosas. Así que también está muy buena. La recomiendo mucho. Y después acá que tenemos, bueno, acá tenemos unas novelas. De manga tenemos estos dos. The Ghost in the Shell, que es está basado. La película de 1995 está basada en este manga. Un clásico también como Akira. Gracias a estas películas hoy tenemos lo que es todo el anime y esas cosas, porque gracias a esto fue un boom en los 80 y vino acá a América, Latinoamérica. Está muy buena también esta edición, tiene varias, muchas hojas a color. El dibujo es bien de esa época ochentosa, pero bueno, zafa. Y bueno, es bien cyberpunk, también como Akira. Y bueno, es la historia de este androide Katsuragi. Así que también lo recomiendo, más adelante también, cuando pueda, haré un video hablando sobre esta obra. Y bueno, acá está la continuación, que es el tomo 2. Bueno, pasamos a la segunda estantería. Acá tenemos todo Dragon Ball Color. La verdad que buenísimo, como siempre recomiendo en mis videos de compra, más que nada. Hoy fui a buscar este tomo, que es el último que salió de la saga Majin Buu. Así que bueno, genial. Y bueno, esto ya no puedo decir nada, ya todo el mundo sabe lo que es Dragon Ball. Y acá también, que yo hice el video de Slam Dunk. Acá está el tomo 1 también, muy buena, muy linda la edición nueva. Seguimos con, de vuelta, Junji Ito, Sensor, que también es el último manga que dibujó y que sacó Ibrea. La verdad que me gustó mucho, también tengo, cuando pueda haré otro un video. Estrella Maligna Remina, de Junji Ito. Y Tomie, tomo 1 y 2, que también hasta leí el 1, me pareció genial, así que veremos cuando leo el 2 y también hago un video comentando. Seguimos con Buenas Noches Pum Pum, de Inyo Sano. Tomo también todo completo, del 1 al 13. Este también es un manga seinen que recomiendo muchísimo. Tiene que estar si te gusta el seinen. La edición también es muy linda, muy bonita, como pueden ver, tiene relieve. Y bueno, también dibujo de puta madre de Inyo Sano. Toca mucho el tema psicológico, los personajes buenísimos. Pero bastante depresivo, y me gusta eso, cómo van profundizando y desarrollándose los personajes. Es un tono muy oscuro, la verdad. Pero bueno, toca mucho el tema de infancia, adolescencia, la verdad que... Si están depresivos no lo recomiendo, porque es bastante cortavenas. Así que no, recomiendo otra cosa más divertida y optimista. Sakura recomiendo, si están deprimidos. Acá, completa, del 1 al 9. También clásico, en este caso, Shoko. También, miren lo que es la edición. Miren lo que es las letras doradas. Muy bella. Con algunas hojas a color. Y bueno, también, ¿qué puedo decir? Otro clásico de la infancia. No puedo decir mucho porque ya todo el mundo la conoce. Tiene que juntar las cartas Clown, de aventura, comedia, acción, romance. Muy buena también. Mucho mejor que el anime, me gustó más que el anime.
Y no se caiga Psyduck. Por último acá, Ashin, del tomo 1 al 13. También es otro seinen que siempre recomiendo en mis videos de compra. Son 17 tomos, así que dentro de todo no va a ser muy larga. Y también hasta ahora está buenísimo, la verdad que acción, gore y buenísimos los dibujos. Otra serie que no esperaba mucho y me sorprendió, así que 100% recomendable. Seguimos con la tercera estantería de mangas. Acá primero, bueno, tenemos 100 años de soledad. No es manga, pero la verdad que una de las mejores novelas de la historia, 100% recomendadas, recomendable. Así que muy buena edición también. Continuamos con Last Hero Inuyashiki, de Hiroya Oku, también el mismo autor de Gantz. Así que también se lee rapidísimo como Gantz, pocos diálogos, no tiene tantos diálogos. Y también dibujo de puta madre, miren lo que es. Muy bueno el arte. Y bueno, también acción, toques futuristas. Así que muy recomendable. Y bueno, es corto, son 10 tomos son. Después seguimos con Another. Son 4 tomos, que también es muy recomendable, de terrores. Yo vi el anime y después leí el manga también. El anime también muy bueno, si quieren ver algo de este género. El dibujo es de Hiro Kiyohara. También está bueno el arte, la verdad que está muy, muy bueno. Y bastante de misterio, te atrapa mucho, que es saber cómo sigue, así que lo lees de una corrida, porque son 4 tomos, lo lees en una tarde. Muy bueno también. Seguimos con Sailor Moon. Bueno, también como Sakura, otro clásico de la infancia, otro shojo. Así que también muy bonita la edición, también con sobrecubierta, páginas a color. La verdad que muy bella la edición. Y también un clásico que tiene que estar. Otro clásico, Death Note, también completa, 12 tomos. También simple, esta es una edición simple pero muy bonita. No tiene página color esta, pero está buena, está buena. También los dibujos muy buenos, este mismo autor de Bakuman es. Así que bueno, también recomendable. Seguimos con Scott Pilgrim. Esto es un cómic, pero bueno, también está bueno, más adelante hablaré de esto. Seguimos con Magic Knight Rider, o las guerreras mágicas de las Clam. 3 tomos de aventura, fantasía. También buenísima. Para mí, de las Clam es lo mejor que leí esto. Así que la recomiendo también mucho. Muy buena. Pasamos con Hit Out. Es un tomo único de Masasumi Kakisaki. Este también, yo ya hice un video, así que vean el video, les dejo ahí la descripción arriba. Pero también está, me gustó muchísimo y dibuja de puta madre el autor. Tomo uno de One Piece y único, que no sé por qué lo compré, pero bueno, lo quería tener. La verdad que edición, hay que reconocer, de Ivrea, genial. Pero bueno, por ahora quiero leer el anime y veré en un futuro, cuando termine todo, si lo consigo a buen precio. O sea, tema espacio se complica, pues son como 100 tomos. Bestiarius, del mismo autor de Hideo, que ya hice video mostrando. Lo está publicando recientemente Ivrea, va por el tomo 2. También muy, muy, hasta ahora buenísima. La historia muy buena. Onda medieval, guerreros y criaturas. Así que está bueno.
DNA al cuadrado de Capsura. También hice el video, así que si lo buscan va a estar bien explicado. Pero bueno, shonen de viaje en el tiempo, comedia, acción, a lo Dragon Ball, como pueden ver, un homenaje que le hizo este dibujante Akira Toriyama. Nalgas. No, está muy bueno, la verdad que un autor que es mi autor favorito, así que buenísimo. Y por último tenemos 20th Century Boys, que también yo ya en los videos de compra ya los mostré. La Kanzenban, una de las mejores ediciones que tenemos acá. Que también no puede faltar, es para mí la mejor serie que trajo Ibrea hasta ahora. Hace mucho que la pedíamos, hace años que la estaba esperando. Un autor buenísimo. Así que esperemos que sigan trayendo más de este autor, la verdad que lo recomiendo muchísimo. Y por último tenemos el cómic de los Expedientes Secretos X, que son 5 tomos. Ibrea publicó hasta el 3 nomás, la verdad que una lástima porque es una muy buena serie. También muy recomendable si le gusta el tema de ciencia ficción, ovni, extraterrestres. Cada tomo es autoconclusivo, así que para los fanáticos de la serie está bueno eso, que aunque sea son conclusivos. Así que bueno, vamos a ver si en un futuro la puedo terminar. Le falta, tiene que sacar 2 tomos. Ojalá que la termine, una lástima. Bueno, y acá tenemos la última estantería. Empezamos con Soul Eater. La verdad que la tengo parada esta serie, no sé qué voy a hacer, si seguirla o no. La está sacando muy espaciada Omnipress y eso medio que me choca. Sumado que cambiaron la edición, que están haciendo 2 en 1 y no sé, veré qué hago. Pero bueno, un shonen así como de pelea, toques comedia. La verdad que estaba bueno, me gusta mucho el arte y el tema de los personajes están muy bien diseñados. Pero bueno, veré qué hago, si la continúo o no. Y bueno, acá de vuelta, Slam Dunk, uno de los mejores shonen, la verdad que lo recomiendo. Esta es la edición vieja de Ibrea que sacó. Yo ya hice un video, así que pueden buscar las comparaciones de las ediciones de acá en Argentina. Pero bueno, del genio Inoue, la verdad que tiene que estar esto. A pesar de que no le guste el básquet, es genial la historia, los personajes. Porque no es solamente de deportes, toca otros temas. El deporte está de fondo y la verdad que es genial cómo dibuja y los personajes están muy bien creados. Así que lo recomiendo muchísimo. Seguimos con Yu Yu Hakusho del autor Togashi. También uno de los mejores shonen. Uno de los mejores shonen, está ahí arriba de todo. Son 19 tomos, así que está completa. Ahora esperando la reedición, la Kanzenban, que también hace mucho que la esperaba y la verdad que tenía que salir una buena edición, como la gente. Así que también de pelea, torneos en el infierno, con criaturas infernales, monstruos. Y este cuarteto de protagonistas que la verdad que la rompe, uno de los mejores protagonistas de los shonen. Están muy bien hechos. Y acá por último tenemos Archlord, que es un... no es un manga, es un manhwa. Son 6 tomos. Y la verdad que es así como género fantasía, está basado en un juego de rol, videojuego. Pero bueno, hay distintas criaturas y tienen que hacer un viaje. Pero sí, es pasable, le doy un 6 y se queda en un 6 ahí, pasable. Después tenemos Godet, es el autor de... ahora no me sale el nombre. Gitousen, el autor de Gitousen,
que dibuja muy bien a las mujeres. Y bueno, la historia más o menos, medio chota, no está tan bueno. La verdad que no lo recomiendo mucho. Pensé que iba a ser mejor. Después seguimos con Slayer Premium, también tomo único. También otra que no recomiendo, me pareció malísimo, igual que después tengo otra. Pero bueno, a veces uno seguía en la franquicia y no, la verdad que son malas. Seguimos con Bloodrain, que también son 9 tomos y de un asesino serial y bastante erótica, escenas eróticas, desnudos por doquier. Así que bueno, trato de... No muestro mucho porque me pueden bajar, así que... No, mejor no. Así que no, la verdad que media mala. La historia no lo recomiendo. Esto tampoco no lo recomiendo. Un Can Brain, 2 tomos. También quisieron meter muchas cosas en 2 tomos. Y no desarrollaron muy bien el tema de la historia. Los personajes no están desarrollados. No me gustó mucho. Fantástico. Sword Art Online. Uncrat, que también no sé por qué lo compré, pero bueno, estaba barato. Los tomo. Debo reconocer que me enganché un poco con la primera saga de anime, pero no, la verdad que lo dibujo chotísimo, no tiene fondo. Y como que repite un poco el anime, y no, tampoco lo recomiendo. Este es el otro que decía que es malo de Slayer. Return, malísimo. Pero bueno, por ahí los amantes de la serie le pueden dar una oportunidad en un solo tomo, así que vean. Es mi opinión aparte, personal. Vampire Crisis, también son varios relatos de la temática gótica vampiresca. También malísimo. No lo recomiendo, pero bueno. Es lo que hay. También está barato. Y por último, de Héroes de Niño Sano, que yo hice un video mostrando, la verdad que la edición bonita, pero de vuelta una cagada. No lo recomiendo, no se entiende nada, que es lo que quiso hacer. No sé qué se fumó. El dibujo malísimo, nada que ver con Pompón o Solanin. Pero bueno, hay gente que le gusta, así que respeto su opinión, es solamente mi opinión. Así que esta estantería sería de las peores. Pero bueno, sacando Yuyu y Slam Dunk, después las otras, no, medias flojas. Así que bueno, gente, esto fue todo y bueno, espero que les haya gustado, que hayan llegado hasta el final. Y como siempre digo, si les gustó, suscríbanse, compartan con amigos, comenten y denle like. Así que bueno, hasta la próxima. Besitos, chau. ¡Yeah!